fantasma mortal. Sangre roja sobre blanco. No podía ser de otra manera. Me sentía tan desesperado por aquellas visiones que buscaba la forma de herirme. No siempre he estado en esta silla de ruedas. Hubo un tiempo en el que podía correr y jugar, aunque mamá nunca me dejaba hacerlo. Decía que yo no era como los demás niños, que era especial. Además, como ella siempre decía, era muy, muy peligroso. ¡Años de investigación perdidos! ¡Podría haber salvado al mundo! ¡Fuego, papá! ¡Fuego! ¡Hijo, fuego. Sal de aquí! ¡Ah! ¡Harrison! ¡Harrison, ¿dónde estás? ¡Harrison, hijo mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le has hecho, hijo? ¿Qué le has hecho, hijo? Primero, enzimas de ligasa. Enzimas de ligasa. Grabando. Espera. Se ha detenido. Otra vez con la música. Está tramando algo. Iré a ver. Bien. Preparada base de plasma, extracción de muestra genética. Muestra genética preparada. Lo siento, amigo. Ya te crecerá otra. ¡Mierda! ¡Cabrón! ¡Cierre la puerta! ¡Ah!
Le tengo dicho que llame antes de entrar. Harrison, lo lamento. ¿De verdad? ¿Me has oído? Con que, extrayendo una muestra genética de ese reptil. Desde Zurich, tu reputación me parecía un poco sobrevalorada, pero ahora que te he visto trabajar, me alegro mucho de haber venido. Harrison. Harrison, lo que intento decirte es que tu duro trabajo y tus desvelos merecen una recompensa, ¿no? No sé de qué habla. Bueno, ¿por qué no pasamos el día entero en el parque? Yo nunca salgo. Fuera no hay nada. Hace un año que no sales. Ella dice que es peligroso. Tiene razón. Comprendo. Ahora una muestra genética humana. ¿Correcto? Sí, correcto. Aquí tienes. Supongo que lo necesitas. Harrison, ¿por qué no hablas alto? Frente a las cámaras. Tu madre me ha dicho hace un rato que no te oía bien. ¿Has recordado algo nuevo de las notas de tu padre? Mire a otro lado. Láser en marcha. Iniciada fase de combustión de tejidos. Harrison, mis amigos. Láser desconectado. Mis amigos de Zurich quieren llegar a un acuerdo. Dios santo. Te gustarán. Este equipo es muy antiguo. Cuando vean lo eficaz que eres, te darán todo lo que quieras. Un nuevo equipo. Ayudantes eficientes. Lo que quieras, Harrison. Preparados para análisis y fusión. Primera fase. Análisis y fusión. Falta poco para que podamos mostrarles algo, ¿verdad? Segunda fase. Fusión de muestras genéticas. Análisis. Forma de vida de origen carbónico. Oxígeno. Potasio. Alerta. Matriz orgánica no identificada. Fusión de genes no correcta. Fusión de genes no correcta. Fusión de genes no correcta. He fracasado. Has fracasado. ¿Pero por qué, Harrison? He debido equivocarme. Quizá tu padre también cometía errores. Seguramente sea debido a las condiciones de trabajo. Las muestras genéticas son defectuosas. ¿Sabes de dónde he sacado ese fiambre? De la penitenciaría de Caldender. Era un asesino peligroso. Tenía fallos genéticos. Harrison, este nuevo acuerdo con mis amigos te proporcionará mejores cadáveres. Hola. Mis dos hombres favoritos. Vaya, vaya, vaya. Elena, qué alegría verla. Le estaba haciendo una visita de cortesía a su hijo. Harrison, te he estado observando, pequeño. Ha sido patético. No empieces con eso, hijo. Sabemos que tu trabajo dará sus frutos. Mamá, te estás precipitando. Tú eres muy especial, Harrison. Lo sabes. Sí, mamá. Tu padre y esas ridículas escuelas tienen la culpa de que te menosprecies. Lo sabes. Sí, mamá. Puedes hacer todo lo que te propongas. Cualquier sí, cosa. Puedes hacer cosas buenas, querido hijo. Y también cosas malas, pero las malas eran nuestro secreto. Yo te querré, hagas lo que hagas. Siempre te querré. Porque soy tu madre. Y para mí eres lo más importante del mundo. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Sí. ¿Me das un beso? Doctor Vaughan, ¿quiere cenar con nosotros esta noche? Será un honor, señora Harrison.
Espléndido. Señora Harrison, tengo buenas noticias. No habré acabado para la cena. Debo terminar unas cuantas cosas. Ya entiendo. Estás muy ocupado para dedicarle tiempo a tu pobre y solitaria madre. No, no es nada de eso, mamá. Puedes terminar tu trabajo después de la cena. Y Harrison, lávate un poco. Señora Harrison. ¡Oh, Dios mío, qué asco! Ya es suficiente, gracias. Nos veremos a la hora de la cena. ¿Van a pagar un anticipo? Por supuesto, querida. Con la condición de que reciba los resultados lo antes posible. Telefonearán en cualquier momento. Por cierto, ¿dónde está ese mequetrefe? Hola, cariño. Se parece tanto a su padre. Disculpa, un momento. Sí, diga. ¿Con quién hablo? Oh. Buenas noches, Herr Henkel. ¿Está con usted la señora Harrison? Sí, aquí está. Pues dígale que es idiota. Sí, así lo haré. Es Henkel. Le envía un saludo. ¿Ha recibido el contrato? ¿Perdón? ¿El contrato, imbécil? Sí, el contrato llegó esta misma noche. Pues quiero que me lo envíen firmado inmediatamente. Ya llevamos demasiado. ¿Qué contrato? Tiempo. Retira los codos de la mesa. Cielo, sé que todo va muy deprisa, pero cuanto antes nos comprometamos, antes recibirás un nuevo equipo. ¿Con quiénes? No, no puedo presentar el plasma ante una compañía. No he terminado. Harrison, hijo, lo he sacrificado todo. Mi arte, mi herencia, absolutamente todo por contribuir en bien de la ciencia. Primero con tu padre y ahora contigo. He dedicado casi toda mi vida a tu educación. Y Harrison, estoy muy, muy asustada. Tengo mucho miedo. Apenas nos queda nada. He vendido todas mis joyas, salvo unas cuantas pequeñeces. Solo nos queda una criada. Y los jardines están hechos polvo. Por favor, mamá. Me va a estallar el corazón. Espere un momento, por favor. No quiero esperar. Harrison. Este es un contrato estándar. Ay, cariño, firmáis. Quiero que lo utilicen para algo bueno. Papá siempre quiso que el plasma estuviera al alcance de los que lo necesitara. Por supuesto, cariño, claro. Estoy empezando a ver lo que vio papá. Aquí. Sí. Firmáis. La posibilidad de aliviar el sufrimiento humano. Pon la fecha. Imagínate regenerar órganos para reemplazar otros cancerosos. Pon la fecha aquí. Personas quemadas que tendrían otra piel. Harrison, estoy intentando comer. Por favor. Doctor Bowen, oiga. Doctor Bowen, oiga. Ya está. ¿El qué? Harrison, todo esto lo tenemos que celebrar, ¿eh? Este es un momento realmente maravilloso. Harrison, tu madre y yo tenemos algo. ¿A qué viene eso? Está teniendo una de sus visiones. ¡No pueden llevárselo! ¡Quemaré mis notas! ¡No, papá! ¡No! Si el mundo no puede tenerlo, ¡lo destruiré! ¡Papá, fuego! ¡Ah!
¡Oh, Dios mío! ¿Qué le has hecho, hijo mío? ¿Te encuentras bien, cielo? ¿Qué has visto, Harrison? ¿Estás bien? Harrison, ¿qué es lo que has visto? Iniciada fase de fusión genética. Finalizada fusión genética. Fusión de genes correcta. Fusión de genes correcta. Fusión de genes correcta. Dios mío. Dios mío. Creación de base de plasma. Mamá. Estoy tan orgullosa de ti. Muy orgullosa, cariño. Enhorabuena, jovencito. Quiero hacerte un regalo para que recuerdes lo feliz que me has hecho. Norken me enviará a alguien para recogerlo a primera hora. ¿Norken? Sí. Ellos se harán cargo de las pruebas con el plasma. ¿Distribuyeron la talidomida? Harrison, te prometo que haremos lo posible por modernizar el laboratorio. La única diferencia es que ya no te pertenece. Ah, bueno, ¿a quién le pertenece? ¿A Norken? Ellos inventaron la guerra química. Mira, cariño. ¿Por qué no nos tomamos todos unas vacaciones? Me encantaría ir a Hawái, ver sus maravillosas flores, sus playas, sus palmeras. Mamá. Sí, es una idea maravillosa. Conozco un sitio precioso en Maui que sería ideal para la ceremonia. ¿Ceremonia? Verás, cariño, el doctor Vaughan... Harrison, me gustaría mucho que pensaras en mí como en un padre. ¡Harrison! ¡Harrison, Dios mío! ¡No! ¡No le hagas bastardo daño! ¡No le hagas daño! ¡No podrá destruir daño a mi padre! ¿Cómo puedes decir eso? ¡Tú mataste a tu padre! Ayude. Por favor.
favor, deprisa, deprisa, que ocurra algo. Ay. ¿Qué coño es eso? Dios mío, es increíble. Funcionó. El plasma funcionó. Olvidé mis preocupaciones y me pasé la noche mirando las estrellas y hablando con mi padre, imaginando las maravillas que podría hacer con mi descubrimiento. Podría curar cualquier cosa, desde el cáncer hasta la demencia senil. De haber sabido lo que había hecho de verdad, me habría cortado aquella cosa. Si me hubiera dejado. ¡Tío! ¡Espera! ¡Maldita pierna! Llamando a central, llamando a central. Sí, he localizado al joven Harrison. De acuerdo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero! ¡Quieto! ¿Qué te pasa, eh? ¿Estás loco? ¿Has perdido la cabeza? ¿Estás con ellos o con nosotros? ¡Dime algo! ¡Eh, Cristiano! Por favor, devuélveme eso. Vi lo que hiciste con esto. ¿Qué es lo que viste? Nada. Pero sé muchas cosas. Después de haber estado en el infierno. ¿El infierno? ¿Ves esto? ¿Sabes lo que fue en otro tiempo? Una pierna. Exactamente. Me la destrozó una jodida mina en la guerra. Una mina. ¿En qué guerra? Eso no es asunto tuyo. La cuestión es que me voy a quedar esta mierda. Oye, no sé quién eres, pero eso es un plasma muy valioso. Solo me queda ese y necesito preparar más. Pero no lo podré hacer si tú no me lo devuelves ahora. ¿Y qué te parece si yo te lo guardo? Vale, me parece bien. ¡Dómelo! Vale, vale, vale. Puedes guardártelo conforme. Aquí estará a salvo. Sí. Es el lugar más seguro del mundo. Creo que lloverá mañana. Me ha llamado mi contacto. Dice que lo ha localizado. Está bien. No lo sé, ha hecho una descripción muy extraña. Dice que tenía los dos brazos. Elena. Quizá ha perfeccionado el plasma. ¡Vamos! ¡Date prisa!
Hace mucho frío. Sí, más que entre las tetas de una muerta. ¿Cómo te llamas? Harrison. ¿Harrison qué? Harrison. Harrison, Harrison. Vaya un nombre estúpido. Me llamo Stripe. Es un placer. Stripe. Menuda fuerza. Hace frío, ¿no te parece? ¿Tienes a dónde ir? Necesito que me devuelvas el plasma. Dentro de poco hará más frío y se pondrá a llover. Conozco un sitio muy agradable. De acuerdo. ¿A dónde vamos? ¿Te preocupa? Huele a cloaca. Diste en el blanco, tío. Estamos bajo la prisión de Hadlander. ¿La prisión de Hadlander? ¿Eh? Conozco un tipo de aquí. Bien, después de ti, tío. Quizá... Sí, llevan años detrás de mí. Pero soy demasiado listo para esos cabrones. Échame una mano. Excelente trabajo. Vamos, adelante. Es un hombre de Dios. No hagas ruido. ¿Has aceptado a nuestro Señor Jesucristo como tu único Salvador? Sí, claro. Tú no eres merecedor ni de limpiar la mierda que hay debajo de sus sandalias. Sí. ¡Confiesa, pecador! Alabado sea el niño Jesús, soy una mierda. Ahora puedes entrar. Venga, vamos. Ayúdame, Señor. No hagas ruido, está mal de la cabeza. ¿Quién es ese? Es el predicador. Está loco, pero ¿quién no lo está? Muy pronto caerá la noche y la mano de Dios os aplastará como los asquerosos insectos que sois. No interrumpáis el trabajo del Señor. Dios no se molesta por vosotros. Da exactamente igual lo que hagáis. El Señor preferiría veros ahogados en un escupitajo suyo que permitiros la entrada en el reino de los cielos. Algunas veces no está su comida y hasta su licor si nos quedamos escuchándole un buen rato. ¡Canallas! ¡Sois unos miserables canallas! La muerte sería algo bueno para vosotros. Por eso os doy el Santísimo Sacramento y os mantengo con vida en manos de un Dios furioso. Tiene deficiencias genéticas. Este es su cuerpo y esta es su sangre. ¡Comedle! ¡Comedle vivo! No, no tengo mucha hambre. ¡Eres un blasfemo! ¡Blasfemo! ¡Blasfemo! ¡Blasfemo!
Espera, tío. ¡Blasfemo! ¡Blasfemo! ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? No es más que un niño predicador. No, él es sobrenatural. La mano de Dios tirará abajo los falsos profetas. Creo que será mejor que te vayas, tío. Dame el plasma. Ya te lo daré, tío. ¡Fuera de aquí! El anticristo por fin llegó. ¡Vamos, música! No, 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 por favor. Por favor, no. Vas a ver, animal. No. Adiós, Jesús. ¡Hola, infierno! ¡Ahora verás! ¡Blasfemo! ¡Blasfemo! ¡No puede ser! ¡Es la mano de Dios! ¡Quemaré mis notas! ¡No, papá! ¡No! No permitiré que se las queden. ¿Entiendes? Anda, hijo, vamos. ¿Cómo has podido, bastardo? Ah, llegas papá, demasiado no, tarde. ¡No discutas! ¡Y loco! ¡Lo has echado todo a perder! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Sabía que este chico sabría comportarse como un hombre. ¡Vamos! ¡Sí, vamos a buscarlo! ¡Daos prisa! Lo tenía por aquí si nosotros no lo encontramos. ¡Vamos! Elena. Elena, escúchame. Está a salvo. No te preocupes.
Así que cálmate. ¿Qué te ha ocurrido, Laranja? ¡Harrison! ¡Harrison! ¿Dónde te has metido? ¡Harrison! ¡Harrison! Eres un reptil y formas parte de mí. Tu fórmula era correcta, papá, pero me he equivocado en algo. Eres un asesino porque algunos de tus genes son deficientes. Si todos tus genes fueran míos, te habrías quedado en mi hombro. ¡Para! Vale, está bien. Eso está mejor. El pobre Stripe nunca comprendió a mi brazo. Era un desastre genético. Parte de un reptil, parte de un asesino y parte de mí. Aquel plasma lo había fortalecido. Los genes que compartimos le permitían ver todo lo que yo veía. Y había desarrollado poros por los que alimentarse. Cuando descubrí de qué se alimentaba, fue demasiado tarde. ¿Harrison? ¿Dónde estás? Soy tu viejo amigo, Stripe. Te traigo ese plasma. ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Es una alucinación. Cálmate. Tranquilo. Tranquilo. Es nuestro amigo. ¡Soy tu amigo! ¡Soy tu amigo! ¡Soy tu amigo! Oye, tío, ¿tú quién eres realmente? ¿Tienes familia? No. Gracias a Dios. Soy un alma perdida. Pero eso va a cambiar. Espera un momento. Espera un poco. Espera, espera un poco, tío. Te haré una pregunta. Anoche en el descampado te vi. Espera. Te vi con esa mierda. Es mágica. Por eso te traje aquí. ¿Ves esto? Desde que la mina me voló la pierna en la Primera Guerra Mundial, no he dejado de soñar con ser un hombre completo, pero con una pierna normal. ¿La Primera Guerra? Olvídalo, no puedo ayudar. ¡Ey! No puedes preparar más de ese mejunje, pero que funcione normal. Es lo que pienso hacer, antes de que se me adelante. ¡Oye! ¡Tengo dinero! Te alimentaremos. Tenemos muchos recursos, tío. Una tía que roba en los supermercados, roba flores, bacon, jabón, huevos, no cualquier cosa. Nada. Y luego necesito para chuparse los dedos. Lo siento. Hace galletas de calabaza. Oye, tío, ¿te gustan las galletas, eh? Bueno, ¿te gustan o no? ¿Qué va? Dime. ¿Dónde va este tío? ¿Eh? Oh, mierda. Eso es del predicador. No lo necesita. Pero ¿y nuestro licor? No tengas miedo. Juntos cambiaremos todo el mundo. El mundo que os ha marginado. El mundo que tanto os desprecia. Vamos a crear un mundo nuevo. Un mundo sin dolor ni sufrimiento.
Aspiras a mucho, tío. Os curaré. Os liberaré de la tiranía de vuestros propios genes. Os devolveré todo. Vamos. Tenemos mucho trabajo. Venga. Sigo teniendo la Primero, enzimas de ligasa. Segundo, gel de agarosa. Enzimas de ligasa. Ligasa. Con ese. Eso es. Y lo más importante. Lisina y alanina. Eso es todo. El plasma contiene lo demás. Va a ser fácil conseguir todo eso. Cuando estaba en Vietnam me llamaban el carroñero. Eso fue antes de que cayera en aquella trampa y perdiera la pierna. Estupendo. Muy bien. Necesito a alguien que se cuele en casa de mi madre. Ni siquiera sabía que fuera una chica. Es perfecta. Esto es lo que necesito. Pero tendrás que introducir el brazo hasta el interior de la casa. Él hará el resto, lo encontrará todo. ¿Cómo te llamas? Tío, es muda, no tiene lengua. ¿Cómo la llamáis? Oye, tú. Necesitas un nombre. A mí siempre me ha gustado el nombre de... Te vamos a llamar... Eva. Bien, Eva. Voy a presentarte. Cuidado con mamá. Siempre está escuchando. Pues continúe la búsqueda, sargento. Esta es una ciudad muy pequeña. Y el doctor Vaughan ha sido algo más que generoso. Señora, estoy haciendo lo que puedo. Sargento, déjese de excusas. Repito, déjese de excusas. ¿Me ha entendido? Gracias. Has pagado a un idiota. Elena, encontrará a tu hijo. ¿Quieres calmarte? ¿Herr Henkel? Nada, todo va perfectamente. No sé, creo que algo ya. Mírate al espejo. Llama al Führer y se te cambia la cara. Inmediatamente. ¿Me ha oído? Inmediatamente. ¿Me está escuchando, doctor? Sí, muy bien. Tengo... ¿Qué es ese ruido? Espere un momento. Le concedo dos días. Hoy se me caen todas las cosas. Sí. Sí, de acuerdo. No, eso se acabó. Lo voy a poner a prueba ahora mismo. Sí. No. No, en absoluto. Lo voy a preparar inmediatamente. Espero que
lo haga bien. Sí. Deseo tener pronto el maldito plasma. Sí. Si no, no verán un centavo. No vuelva a fallar. No habrá ningún problema. Mañana le enviaré a algunos de mis hombres para acelerar las pruebas. ¡Oh, Dios mío! Oh, por favor, no me digas que ha roto el trato. ¡No me lo digas! Oh, ¡cállate! Nos ha dado 2 días. Sin plasma no hay dinero. Mi hijo ha desaparecido. Estamos a punto de perder 75 Henkel millones de dólares y... algunos hombres para que nos ayuden en esto. Tenemos que encontrarle. Él nos ayudará. Tienes razón, Elena. Sí. Estoy de acuerdo. Tenemos que encontrarle antes de que sea demasiado tarde. Te advierto una cosa. Voy a buscar a tu hijo. Y lo voy a traer. Vivo o muerto. ¿Me oyes? No es necesario que me hables así. Sí. No puede hacer nada sin su laboratorio. Yo no estoy tan seguro. ¿Qué era eso? Era un brazo. Un brazo. Esto es lisina. Y aquello enzimas de ligasa. ¿Crees que no puede hacer nada sin su laboratorio? Sí, excelente. Gracias. ¿Puedes ponerlo? Era de mi padre. Gracias. Venga, trae eso. ¿Qué? Está bien, está bien. Espera, sí, un momento, Jinji, pon eso ahí. Dámelo. ¿Le vieron? ¿Le vieron? Vendrán a buscarnos. Ya está todo aquí. Aquí está. Tienes un equipo de puta madre. Hay que darse prisa. Ya habéis oído, en marcha, horas extras. ¡Vamos! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Deprisa, moveos! ¡Vamos, no perdáis el tiempo! ¡Moved el culo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Con cuidado! ¡Ostras! ¡Rápido, moveos! ¡Venga, deprisa! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Venga, vamos! Y así comenzó la carrera. Sabía que ellos y Norkens estarían dando prisa para preparar su laboratorio y perfeccionar el plasma, como estábamos haciendo nosotros. Ellos podrían disponer de más dinero y mejor equipo, pero nosotros contábamos con Strike. Él había convertido el hurto en una ciencia. Estaba dispuesto a derrotar a Volga, aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. Me gustaba aquel laboratorio. Me hacía sentir un dios. Es precioso. ¡Comienza una nueva era! ¿Dónde está el interruptor? Necesito una muestra tuya. No te entiendo. El receptor del plasma tiene que ser también el donante de la muestra genética. Ese fue el error que cometí.
¿Quieres decir que tienes que cortar un trozo de mi piel? Sí. Aunque me gusta bastante este brazo, contiene DNA de un sanguinario asesino. Pero tu pierna será perfecta. Vamos, túmbate y relájate. Hazlo rápido. Dios, tienes la pierna hueca. Hazlo de una vez. Lo siento. La materia de las mutaciones. Bien, sujetadle fuerte. Espera. Creo que no me disgusta mucho como estoy ahora, ¿sabes? Vamos, Stride. Eres un veterano de guerra. Bueno. Debo confesar algo. No serví en el ejército, es mentira. Me caí borracho en un callejón, tío. Y me atropelló el camión de la basura. Será mejor olvidarlo, de verdad. ¡Soltadme de una puta vez! No. ¿Por qué? Verás, cuando el plasma se funde con los tejidos, pasa por mutaciones morfológicas antes de establecerse definitivamente. ¡En cristiano! Puede haber efectos secundarios. ¿Cómo tiendas? Está caliente. Ha funcionado. Bueno, sabía que funcionaría. Solo hay que hacer algún ajuste. ¡Bendito sea! ¡Bendito sea! Bien, acercaos. Escuchad. Ahora os puedo ayudar a todos. Os voy a sacar muestras genéticas. ¿Y tú qué? Podrías hacerte crecer un brazo normal, ¿no te parece? No. Ya tengo un brazo. Está bien así. Yo lo creo. Un brazo estupendo, ¿no? Sí, yo no lo cambiaría por nada. Tenemos que escuchar esto. Detesto esta música. Vaughan. ¿Quién demonios es? Sí, entendido. Muchas gracias. Por lo visto, nuestro sabueso ha olido algo. Tenemos que encontrarlo. Lo quiero en casa. Sí, yo también. Harrison seguramente no sabe por qué necesitamos ese plasma. Yo no diría que Norkem es una compañía de nazis. Bueno, querido, recuerda el asunto del gas, Xilo. De eso hace 50 años. ¿Por qué la gente no puede perdonar? Ya verás. Cuando hayamos regenerado a los ancianos, habremos vencido a la muerte.
¿Te refieres a la fábrica de esclavos clones? ¿Quieres dejar de echarme aquello en cara? Fue solamente una hipótesis, ¿vale? La cuestión es que si tu hijo insiste en regalar el plasma, se acabarán todos nuestros planes. En cuanto encontremos a ese mequetrefe, lo encerraremos. Creo que ya es suficiente, Hans. Hemos llegado. ¿Qué puñetas estás haciendo? ¿Qué? Dios mío, Hans. Esa música es... Se ha recobrado pronto. Sí. Dios, tiene muchísimo plasma. Lo ha conseguido, pero ¿quién es esa gente? Parece una fiesta. A Harrison no le gustan las fiestas. ¡Y tú, muñeca! ¡Prende! ¡Por Harrison! ¡Harrison! ¡Nos ha salvado la vida! ¡Y ahora salvará al mundo entero! ¡A tu salud! ¡Estupendo, tío! ¡Ay, no me estoy! Nadie me había querido hasta hoy. No, de verdad. No pude ir al colegio. Ni tener amigos. Y ahora tengo tantos. Solo quiero daros las gracias por hacerme sentir como una persona por primera vez. ¡Bien! ¡Vamos! Esa pequeña furcia. Yo le di ese anillo se lo di yo. Bueno, ya he visto bastante. Voy a estrangular a esa perra. Hans. Yo me encargo. ¡A ver! ¡A bailar! ¡A ver! ¡No te pasa! ¡Chicos! ¡Qué bien me lo estoy pasando! Dame el pecho. Dame la botella, ¿quieres? Bueno, chica, bueno. Ven conmigo. ¿Quién es ese? ¿Cómo entras aquí? ¿Quién es? Hola, doctor Vaughan. ¿Conoce a mis amigos? Harrison.
Quítame esto de mí. ¡Harrison! Obedece inmediatamente. Haz que se pare. Puedes hacerlo. ¡Más fuerte! ¡Harrison! Tú mataste a mi padre. Harrison, por favor. ¿Por qué? No creo que este sea el momento ni el lugar delante de todos estos vagabundos. Son mis amigos. Mamá. ¿Esta es tu madre? No, yo no tengo madre. No me dispararás. No. Desde luego que no. Oh, ¡vaya, ha matado! ¿Pero por qué? ¡Eva! Te pierdo de vista, hijo, y te lías con una puta barata que te encuentras por la calle. ¡No lo hagas! Se acabó, Harrison. Como tú quieras. No tengo hijo. Venga, vámonos. ¡No! Venganza. Era lo único en que podía pensar. Pasé noche tras noche dando vueltas a mis errores. Ni siquiera tuve ocasión de hacerla hablar. Quería vengarme. Y sabía cómo. Adentro. Adiós, predicador. Ven con Dios. ¿Está viva? ¿Tú qué crees? ¿Qué pasa con ellos? Son grandes profesionales. Señora Harrison, voy a presentarle a Lawrence y a Utah. Primero pondremos a prueba el plasma por si existen mutaciones. Luego empezaremos a perfeccionarlo. ¿De acuerdo? Dame su mano. Empecemos por este dedo. Siento curiosidad, Elena. ¿A quién le vas a vender el plasma, a los japoneses? Al Departamento de Defensa. ¿Hablas en serio?
vemos ahora con la cabeza. No, no, es mejor esperar un par de horas para ver qué ocurre. Después negociaremos nuestro contrato con Norkem. Ven. Stripe. ¡Stripe! ¿Hay alguien? Comenzaremos la producción mañana a primera hora. Eso suponiendo que no tengamos ningún problema. Aquí tienes el primer pago. Enhorabuena. Harrison insinuó que mataste a tu marido. Es ridículo. Ni siquiera estaba allí. El pequeño Harrison fue quien comenzó el incendio. Bueno, la verdad es que fue culpa de mi marido, que se volvió completamente loco. Elena. Descubrió que yo había estado negociando la venta del plasma a sus espaldas, ¿me crees? Sí, por supuesto. Dios mío. No. ¡Párate! ¡Basta! ¡Estáos quietos! Por favor, no les grites, no se vayan a mosquear más. ¡Soltadle! ¡Esos cabrones me estaban destrozando! Tranquilo. Saben quién manda. Dios, son enormes. Tranquilos, ¿vale? Soy papá. Soy papá. Eso es, tranquilos. ¿Qué puñetas está pasando? ¿Qué coño has hecho, Harrison? Lo lamento, no pensé que... No me hagas enfadar. Ellos matan lo que siento. Tenemos que cogerlos. Tengo un plan. Ahora puedes ser un auténtico soldado. Si no me ayudas, no volveré a verte. Entonces piensa en algo agradable. Me había convertido en lo que más detestaba, en un asesino. Mis nuevos brazos mutantes habían matado a mis amigos y toda la culpa había sido mía. Pero no tenía tiempo para remordimientos. Solo tenía tiempo para una cosa. Eva.
Vamos, chicos. Sé que estáis ahí. Venga, tío. Piensa en cosas agradables. Sí, piensa en pasteles y en helados. En algo que sea bonito. En mujeres, en el mar. Tranquilo, somos amigos. Somos amigos, pensamientos bonitos. Harrison, tienes que pensar en cosas agradables. Oh, mierda. No les hagas daño. ¿Qué? Que no le haga daño. Segunda fase. Turbina de mezcla activada. Activado gas fusión. Accionada turbina cámara. Estas malditas manos pueden acabar con el mundo. No nos queda tiempo. Tienes que ayudarme a inmovilizarlas. ¿De dónde las has sacado? Eso no importa en este momento. ¡Que no importa! ¡Han muerto 4 personas! ¡Del predicador, de sus genes! ¡De ahí las he sacado! ¿Del predicador? Me dijiste que el predicador estaba loco, que no estaba bien, que estaba mal del coco. Precisamente por eso utilicé sus genes. Quiero que sean capaces de todo. ¡Has perdido la cabeza! ¡Tranquilízate! ¡Cálmate! ¡Quieren convertirme en un saco de boxeo, hermano! No, 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 no. ¿Saben quién eres? También aceptarán tus órdenes. De verdad. ¡Firmes! Crearemos un ejército. Me queda una manchita aquí. ¿Eres el cariñito de mamá? ¿Eres la alegría de la casa? ¿Qué pasa? No puedo. Elena. ¿Lo tenemos todo? Yo no. Quiero que mi hijo me perdone. Quiero que vuelva aquí a casa conmigo y me perdone. Eso es lo que quiero, ¿de acuerdo? Eso es lo que más deseo. Menuda choza. ¿Naciste aquí? Thank you.
¿Dónde está? ¿Y la pistola? En el cajón de en medio. Hans, no le veo. Tú, distráelo. Yo intentaré matarlo. Maravilloso. ¡Adelante! Apestará toda la casa, carne quemada. ¡Apártate de mí! ¡Apártate de mí! Te he dicho que te apartes, estúpido. No te acerques a mí. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Invertí una auténtica fortuna en este condenado laboratorio. Puse mi cuerpo a disposición de este pato. Patético hombre, para que él hiciera movimientos obscenos encima de mí. Arruiné mi figura para tener a su hijo. Esperé durante años y años y años a que por fin pudiera cambiar mi suerte. ¿Y qué es lo que consigo? ¿Qué consigo? ¡Solo una mierda! Dios mío. Mira esto. Hay más brazos. Ya te dije que mi hijo volvería. ¿Para qué? ¿Para perdonarte? Deberías haber matado a ese bastardo. ¿Oyes algo? ¡Por favor! ¡Que es mío! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! Espera un minuto más. Puede ser Eva. ¡Mierda! ¡Lo han cambiado! No es problema, tío.
Vamos, pequeña zorra. Vamos a dar un bonito paseo. ¡Mamá, no! ¡Cuidado! ¿Sabes? Creía que no tenías madre. Garrison. Mequetrefe. Tú y tus asquerosos brazos. ¡Harrison! ¡Deténlo ahora mismo! ¡Basta! ¡Dios mío, no! ¡Dios mío! ¡Harrison! ¡Deténme a mí! Siguiente fase activada. ¡Eva! Activado la fusión. ¡No, mi niño! Ya verás, todo saldrá bien, hijo mío. Ahora estaremos solo mamá y tú juntitos, pequeño. ¡Ya no, mamá! ¡Eva! ¡Oh, Dios mío! Comprobación de sistemas. 5 segundos para activar turbina. ¡Oh, Dios mío! Fase de fusión genética. Fusión genética correcta. Fusión genética correcta. Fusión genética correcta. Activando plasma matriz. Generando base de plasma. Thank you.
Eva. Eva, ven. Stripe. Harrison. Hijo mío. Eso es. Bésalo si quieres algo. Mi pequeño. ¿Estás preparado para salir? Es hora de irse. ¿Qué quieres de mí, mamá? ¿Otra muestra genética? Soy tu hijo, por amor de Dios. ¡Soy tu hijo! No, no lo eres. ¿Recuerdas? Yo no tengo hijo. Era muy atractiva, ¿no crees? Ya tienes lo que querías. Déjame en paz. Perfeccionaste el plasma. Funciona de maravilla. Solo falta una cosa para completar todo. ¿Qué? Quiero recuperar a Hans. No. Sí. He pensado que es el momento de tener a los dos hombres más importantes de mi vida juntos para siempre. No. No. No, mamá, no. Verás qué turbina nueva tenemos. No. Es el doble de tamaño que la antigua. No. No. Life is quite queer, for I hear angels sing. When I have you all so near. Oh, we were meant to be. Just good friends, like all.